Gracias por conectarse con nosotros en MSP. Estamos complacidos en nuestra redacción de contar con ustedes una vez más en esta transmisión. Que nos acompañen, que conozcan más sobre temas de salud y de ciencia de la mano de profesionales. Y por supuesto, nosotros complacidos de informarles. Lo invitamos a complementar toda la información que va a encontrar en nuestra página de Facebook, aquí en Revista Medicina y Salud Pública, y también en Instagram, arroba revista MSP, visitando www.medicinaysaludpublica.com, donde va a encontrar información, artículos importantes relacionados con todos los temas que se tratan aquí en MSP. Hoy, un tema muy importante y muy trascendental justamente en la salud de muchas personas que nos pueden estar escuchando y que quizás usted pueda conocer algún caso cercano que pueda compartirle también esta información, hablar sobre el cáncer de páncreas, justamente esta enfermedad en la que se forman células malignas alrededor de los tejidos del páncreas. Queremos conocer cuáles son los factores de riesgo, los tratamientos que existen en la actualidad para tratarla y justamente prevenir también cualquiera de estas condiciones o esas patologías que son tan complejas a la hora de tratarlas. De la mano, por supuesto, de profesionales expertos. Hoy invitamos a uno en particular. Vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Fernando Negrete, que es oncólogo, es especialista en cirugías oncológicas de la Universidad de Monterrey, México, miembro de la Organización de Oncólogos Comprometidos de México. Al doctor Luis Fernando Negrete, bienvenido a MSP. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por tener un tiempo para nosotros, para compartir con la comunidad que nos está escuchando y hoy hablar un poco acerca del cáncer de páncreas, pues usted tiene toda la experiencia sobre el tema y quisiera pues comenzar justamente con la fisiopatología que tiene el cáncer de páncreas. ¿Qué podemos decir sobre este tipo de cáncer en particular? Pues mira, el cáncer de páncreas está asociado con dos mutaciones que son muy comunes en diferentes tumores en el organismo. Son mutaciones que se encuentran en algunos oncogenes. ¿Y cuál es la función de estos oncogenes? Que estos, al detectar alguna alteración en la estructura celular, pues se encargan de que esas células no se sigan desarrollando. Entonces, al tener estas mutaciones, pues se pierde este ciclo de regulación y esto nos va a predisponer a tener lesiones. Específicamente en el páncreas, se van a formar lesiones premalignas en los conductos pancreáticos y esto con el tiempo pues van a continuar desarrollándose estas alteraciones en la estructura de la estructura de la célula y también en el material genético y eso nos va a predisponer este tipo de alteraciones y de tumores malignos. Perfecto, doctor. ¿Qué podemos explicarle a todos los que nos están escuchando sobre factores de riesgo? Quizás algunos antecedentes de salud, es algo hereditario, o quizás también fumar puede ser alguno de los factores de riesgo desencadenantes del cáncer de páncreas. ¿Cuáles son los más importantes? La respuesta es sí a todo lo que me dijiste. Sí tiene un componente hereditario que solamente está relacionado con aproximadamente el 10% de los casos y son con enfermedades muy específicas como son síndrome de Lynch, síndrome de Peutz-Jeghers, que son enfermedades que van a predisponer diferentes tipos de tumores, entre ellos el cáncer de páncreas. Normalmente estos pacientes pues van a tener un factor hereditario muy importante y esto lo vamos a ver en que la enfermedad se presenta en todas las líneas, es decir, padres, abuelos, hijos y no solamente una persona, y por lo regular es en pacientes más jóvenes. Sin embargo, el resto, aproximadamente del 85 a 90% de los casos, no van a tener estos factores hereditarios. Aquí entran otros factores de riesgo y vamos a tener pues factores que podemos nosotros evitar y que es lo más importante, los que debemos de identificar y empezar a trabajar para disminuir el riesgo que tengamos de cáncer. ¿Cuáles son estos factores? El consumo de tabaco es de los más importantes, la obesidad y también el simple hecho de tener diabetes mellitus ya también se relaciona con un factor de riesgo para cáncer de páncreas, en especial en menores de 50 años que se realiza un diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para considerar esto. Además, también sin que tengamos alguna enfermedad específica y una causa genética, si alguien en la familia familiar directo, es decir, padres, abuelos o hermanos, tiene o tuvo cáncer de páncreas, esto aumenta el riesgo
de cada persona. Ok, hay que hacer un monitoreo ahí en caso de tener familia directa que haya padecido algún tipo de cáncer, no solo de Exacto. páncreas, pues cáncer en general también es bien sabido. Doctor, hablando de los síntomas, bueno, antes de hablar de los síntomas, quería preguntarle, ¿esto es más común en hombres que en mujeres, viceversa? ¿Y en qué edades más o menos se suele presentar con más frecuencia? El pico se presenta entre los 70 y 60 años de edad. En cuanto a la distribución que hay por sexos, es ligeramente mayor en hombres, pero no es algo muy significativo, pero es más en la tercera edad. Ok, perfecto. Ahora sí, doctor, hablemos de los síntomas. ¿Hay síntomas específicos o hay síntomas que quizás se puedan confundir con otras condiciones? ¿Cómo entran a detectar que es exactamente eso que se trata? Pues mira, desgraciadamente los síntomas que presenta el cáncer de páncreas son síntomas muy específicos y se pueden confundir con muchas enfermedades. Y como la mayoría de los tumores, estos síntomas no se van a presentar en una etapa temprana, sino conforme va avanzando. El páncreas tiene una localización muy característica, prácticamente está en el centro del cuerpo y está rodeado por el estómago, el colon, el intestino delgado, el hígado, el bazo. Entonces es muy difícil, pero los síntomas muy específicos van a estar relacionados totalmente con la localización del tumor. La mayoría de estos tumores crecen en los conductos pancreáticos. Entonces, a medida que el tumor empieza a crecer y puede obstruir estos conductos, que simplemente con tumores de milímetros ya se pueden llegar a obstruir, pues se va a tener la coloración amarilla de piel y de ojos, que eso se llama ictericia, que es un síntoma muy importante, y conforme avanza la lesión ya se pueden presentar otros síntomas, como son al momento que hay una obstrucción, pues ya uno se puede sentir satisfecho con una ingesta de comida muy escasa, ya hay una pérdida de peso acelerada, y es muy importante entender que cuando nos referimos a una pérdida de peso por cáncer es cuando pues no se está haciendo dieta, no se está haciendo ejercicio, no se están modificando algunos otros factores o alguna otra enfermedad que nos pudiera explicar una pérdida de peso muy significativa. Y también puede haber diabetes mellitus de reciente diagnóstico o un dolor en la porción central de la espalda. Eso también nos puede hablar de un cáncer de páncreas. Entonces, desgraciadamente, los síntomas son muy inespecíficos y se pueden confundir con una infinidad de enfermedades, por lo que es muy difícil poderlo diagnosticar en una etapa temprana. Perfecto, doctor. Antes de hablar del diagnóstico, quisiera que nos contara, pues, o nos ilustrara más bien, qué es lo que hace el cáncer de páncreas dentro del cuerpo, o sea, cómo actúa, cómo va evolucionando y quizás atacando ese órgano, si puede atacar quizás a otros alrededor. Cuéntanos un poquito cómo evoluciona el cáncer de Sí, páncreas. el comportamiento del cáncer de páncreas primero se empieza a desarrollar en 85% de los casos en los conductos pancreáticos. Lo primero que va a hacer es obstruir el paso del líquido pancreático y además donde desembocan estos conductos también desembocan los conductos que transportan la bilis del hígado hacia el intestino delgado. Entonces, pues al empezar a crecer estos tumores en esa unión donde se desembocan estos diferentes conductos, pues nos va a dar la obstrucción por bloquear la salida del líquido pancreático y la obstrucción de la bilis, que nos va a dar la coloración amarillenta en la piel, que son los síntomas muy específicos. Sin embargo, también estos tumores de forma microscópica pueden viajar pues a través de los conductos linfáticos, que nos va a dar enfermedad o migración de las células cancerígenas alrededor de los ganglios linfáticos que tenemos en la parte posterior del abdomen o en el resto del cuerpo. Y también el cáncer de páncreas, al igual que la mayoría de los tumores, pueden viajar tanto de forma sanguínea, entonces también podemos tener migración de células cancerígenas hacia pulmones y hacia el hígado. Esto es lo que conocemos como metástasis, cuando el tumor primario, que en este caso sería el páncreas, pues ya dio siembras a distancia a otros órganos, ya sea por los conductos linfáticos o por venas y arterias, o incluso por la inervación que tienen nerviosas estas estructuras.
Perfecto. Doctor, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico efectivo, certero de cáncer de páncreas? ¿Qué herramientas utilizan ustedes como profesionales para la detección y para el diagnóstico inicialmente? La principal arma que tenemos para poder diagnosticar el cáncer de páncreas es un estudio que se llama tomografía. Es un conducto que por medio de rayos X nos permite hacer un escaneo completo de ciertas estructuras. En este caso lo hacemos al abdomen. Sin embargo, para poder diagnosticar el cáncer de páncreas necesitamos ciertas características en este estudio tomográfico, es decir, que tenga un medio de contraste. Esto nos permite realizar y ver algunas características en las estructuras del organismo, entre ellas el tumor, y también tienen que ser cortes muy delgados. Es como si fueran pequeñas rebanadas, como las que hacen en los supermercados de las carnes frías, así de delgaditas que nos permiten ver a detalle las estructuras. En este caso necesitamos que sean pues menores de 1 milímetro, cosas muy delgadas para poder detectar estas lesiones, y además en conjunto podemos tomar algunas pruebas de sangre, que es un marcador tumoral, que es una estructura que se llama CA19-9, que también si está elevada y tenemos una lesión en la tomografía junto con algunos síntomas, pues vamos armando las piezas de rompecabezas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo lo tenemos a nosotros poder quitar el tumor y que un patólogo pueda hacer un análisis al microscopio y decirnos exactamente qué tipo de tumor. Sin embargo, pues el diagnóstico se hace con estudios de imagen, como les dije, la tomografía, y con esta prueba en sangre. Podemos complementar para determinar si un paciente lo podemos operar con algunos otros estudios de imagen, pero sin embargo, la tomografía es la principal arma que tenemos. Perfecto, doctor. Aquí hay unas cifras muy interesantes de la Sociedad Americana de Cáncer. Dice para el año 2021, los cálculos que se tienen para ese tipo de cáncer justamente en Estados Unidos, aproximadamente 60.430 personas, de estas son 31.950 hombres, 28.480 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de páncreas. Aproximadamente 48.220 personas morirán a causa del cáncer de páncreas. Entonces, esto está representando casi el 3% de todos los cánceres en Estados Unidos y el responsable de del 7% de muertes por cáncer. O sea, es una cifra considerable, pues si tenemos en cuenta pues esto en Estados Unidos. Quisiera preguntarle justamente al doctor que está con nosotros y pues también tiene injerencia en México. Saber si quizás digamos, la geografía, el tema de cultural o quizás el estilo de vida que se tiene en esta zona puede incidir un poco en que los casos aumenten o no. Sí, totalmente. Todos los números que mencionaste son muy importantes y lo podemos decir de una forma más concreta. En Estados Unidos ahorita el cáncer de páncreas es la cuarta causa relacionada con cáncer. A pesar de contar con un sistema de salud mucho más avanzado y consistente, sin embargo, pues desgraciadamente en toda América Latina, no solamente en México, no tenemos las mismas características. Desafortunadamente es difícil poder decirte a ciencia cierta cuáles son las estadísticas tanto en México como en los demás países porque no tenemos esa cultura y esa infraestructura para llevar un control estadístico tan importante como en Estados Unidos o en Europa. Entonces, pues la realidad es que estamos peor. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Simplemente a que para poder tener un diagnóstico oportuno necesitamos de mejores hospitales, mejores médicos y también que los pacientes puedan acceder a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento con quimioterapia. Entonces, pues si en nuestros países de Latinoamérica no tenemos esa estructura simplemente para detectar los casos a tiempo, pues obviamente la mayoría de los pacientes no van a ser candidatos a un tratamiento curativo. Y simplemente por este tumor, que es de un comportamiento más agresivo, en Estados Unidos 52% de los casos se diagnostican cuando ya es enfermedad metastásica, es decir, ya no podemos ofrecer un tratamiento con fines curativos, solamente podemos ofrecer algo para tratar de controlar la enfermedad, es decir, tratar de evitar que siga creciendo y que se siga diseminando por todo el cuerpo y también para reducir los síntomas relacionados.
Entonces, tiene que ver mucho el estatus socioeconómico de cada paciente y qué tanta accesibilidad tiene para medicina. Hace un momento usted mencionó el tema de la ubicación del tumor. Depende de la ubicación del tumor, ¿es más fácil o más difícil o más complejo de tratar, doctor? O sea, ¿cuáles son esas áreas más complicadas quizás de dar tratamiento? Sí, de forma general el páncreas lo podemos dividir en tres partes. Uno es la cabeza, otro es el cuerpo y otro es la cola. Los tumores que se localizan en la cabeza y parte del cuerpo son tumores más difíciles de tratar tanto quirúrgicamente como por agresividad, porque el hecho de tener que resecar ese tumor mediante cirugía, pues no solamente quitamos esa parte que es la cabeza del páncreas, también tenemos que quitar el intestino delgado, parte del estómago, tenemos que quitar la vesícula biliar y parte de los conductos biliares junto con los ganglios linfáticos que hay en toda esta zona. Y obviamente después de que quitamos el tumor, pues las personas tienen que continuar llevando una vida normal y una alimentación normal. Entonces tenemos que hacer una reconstrucción total de las vías biliares, la vía pancreática y de el paso del alimento del estómago hacia el intestino. Entonces, esto se convierte en una de las cirugías más complejas que hacemos, por lo menos a nivel abdominal, que es lo que llamamos procedimiento de Whipple. Y los tumores que están en la cola son unos tumores más sencillos porque en este caso podemos resecar solamente el tumor o la cola del páncreas. Y pudiera ser que alguna de las estructuras que tenemos alrededor, que es la más común, es el bazo, que es un órgano que también podemos quitar sin tener tantos problemas y sin tener que hacer una reconstrucción tan compleja. Entonces, sí es muy importante en dónde se localiza el tumor para ver qué tan complejo es el tratamiento quirúrgico, que la cirugía es la base del tratamiento para el cáncer de páncreas. Sin embargo, la mayoría de los tumores se localizan en la cabeza, por lo que es más difícil. Doctor, hablemos justamente de los tratamientos, profundicemos sobre algunos de ellos y quizás sobre la cirugía en particular, cómo es, digamos, cuáles son los requisitos que tiene que tener un paciente que definitivamente debe ir a cirugía y pues los riesgos que eso implica y algunos tratamientos que no requieran cirugía. Ok, el tratamiento lo vamos a clasificar dependiendo del objetivo que tenemos con el tratamiento. Si es un cáncer de páncreas que está en una etapa temprana, es decir, que el objetivo que tenemos con el tratamiento es buscar la curación, es decir, erradicar por completo el tumor, la base es la cirugía. Cuando el tumor ya se encuentra en una etapa mucho más avanzada, ya sea que el tumor se encuentra en el páncreas y rodeando a las estructuras que tenemos alrededor, que hay algunas estructuras vitales, como venas y arterias que llevan la circulación hacia todo el intestino delgado, que esas pues realmente no las podemos quitar. Entonces estos tumores se vuelven irresecables. O también cuando ya tenemos afectación de algún otro órgano a distancia, es decir, enfermedad metastásica, pues en estos dos casos de tumores irresecables o con enfermedad metastásica, el tratamiento tiene que enfocarse a tratar de detener el crecimiento del tumor y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aquí ya no podemos ofrecer un tratamiento con fines curativos. Entonces, cuando buscamos curar la enfermedad, la base del tratamiento es la cirugía. Y como ya te mencioné hace unos momentos, cuando el tumor se localiza en la cabeza del páncreas, hacemos algo que se llama procedimiento de Whipple, que quitamos la cabeza del páncreas, parte del estómago, conductos biliares, vesícula biliar, intestino delgado, ganglios linfáticos y hacemos toda una reconstrucción bastante compleja. Son cirugías largas y de una recuperación tanto en el hospital como después del hospital. Un poquito más extensa y cuando los tumores se localizan en la cola del páncreas, pues quitamos el tumor y si es necesario alguna otra estructura que esté alrededor, también la quitamos y normalmente en la mayoría de los casos se tiene que complementar con
quimioterapia o con radioterapia. Esto es lo que conocemos como un tratamiento adyuvante. Esto lo hacemos con el fin de disminuir el riesgo de que este tumor pueda regresar y volver a crecer. Cuando es un tumor irresecable, pues el tratamiento que tenemos, la opción que podemos utilizar es la quimioterapia. Podemos dar quimioterapia y ver si es que reduce de tamaño y ya sea un candidato a poderlo quitar con cirugía o simplemente mantener el tratamiento con quimioterapia para prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y cuando desgraciadamente la enfermedad ya está en otros órganos, solamente podemos usar quimioterapia para tratar de detener el tumor y pues mejorar la calidad de vida. Obviamente, pues tanto la cirugía como la quimioterapia son procedimientos que tienen ciertos riesgos, sin embargo, pues a medida con el paso de los años se ha mejorado la técnica quirúrgica, ya tenemos diversos abordajes, tanto de mínima invasión como cirugía laparoscópica y cirugía robótica, que van a disminuir las complicaciones que podemos tener, como son el dolor y la infección de heridas, una estancia en el hospital prolongada. Y bueno, los efectos de la quimioterapia va a depender de la combinación de medicamentos que se utilice. Y pues ahí tenemos que estar muy pendientes de cómo está reaccionando tanto los riñones como el hígado al tratamiento con la quimioterapia. Si en caso de que el paciente tenga diabetes, este tipo de condición, ¿qué lineamientos se deben seguir en el caso de la radioterapia, de la quimioterapia, para no afectar más al paciente? Realmente no van a modificar el inicio o cómo se va a manejar el tratamiento. Como ya te había dicho, simplemente la diabetes es uno de los síntomas o factores de riesgo en este tipo de cáncer. Entonces, muchos de los pacientes, su función pancreática ya no es normal o incluso ya son diabéticos. Entonces, después de una cirugía o al momento de iniciar un tratamiento con radioterapia o quimioterapia, pues tienen que seguir con el control estricto que deben de llevar, como si no tuvieran el tumor, y se tiene que, una vez iniciado el tratamiento con quimioterapia, pues estar vigilando la función de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, la función del riñón y del hígado para poder continuar con el tratamiento. Pero realmente la diabetes no nos va a modificar ninguna otra cosa, y con la radioterapia, pues es lo mismo, no hay mayor problema. Ok, doctor. En el caso de los niños que tengan pues cáncer de ese tipo, ¿se les afecta su condición, su crecimiento? ¿Cómo es en el caso de tratamiento en un menor? Estos tumores realmente no se presentan en niños, son en pacientes Muy entre poco. 60 y 70 años, y desgraciadamente, pues sí se va a afectar el desarrollo, porque la esperanza de vida que tiene cualquier paciente que tiene una enfermedad como cáncer de páncreas y en una etapa intermedia o avanzada, pues es bastante pobre. Ok. Doctor, hablemos también sobre la salud mental. Una persona que padece cáncer de páncreas en este caso, ¿cómo está relacionado el tema de la salud mental para su tratamiento? ¿Qué tan importante es también el apoyo familiar y psicológico en ese tipo de condición? Pues es bastante importante porque pues recibir un diagnóstico de este tipo pues es un golpe muy fuerte para el estado de ánimo y muchas veces pareciera una sentencia. Entonces siempre nos tenemos que apoyar con diferentes equipos para poder tratar de apoyar al paciente no solamente en la parte médica, sino también en otros aspectos como la salud mental. Entonces, en el cáncer siempre tiene que ser un manejo multidisciplinario. Tenemos que tener el apoyo de múltiples especialistas, entre ellos, pues, psicólogos o psiquiatras que nos apoyen con esta parte de salud mental. Doctor, ¿qué podemos decir sobre la reincidencia de ese tipo de cáncer? ¿Hay algún porcentaje que manejen los especialistas en torno a lo que se ha visto después de los tratamientos? Y también, ¿qué cuidados debe tener un paciente ya cuando se han realizado estos tratamientos contra el cáncer de páncreas? Pues mira, en cuanto a la reincidencia, es el término que usamos es recurrencia, va a depender de qué etapa de la enfermedad es en la que se haya hecho el diagnóstico y el tipo de tratamiento.
Entonces, sí hay muchas variables como para poderte decir un número con un número específico. Sin embargo, cuando es una enfermedad que se encontraba localizada solamente en el páncreas y se quitó por completo y además pudimos dar tratamiento adyuvante con quimioterapia, el riesgo de que regrese es más bajo, sin embargo, siempre va a estar presente. Los cuidados que tenemos que hacer van a ser una vigilancia médica estricta y estudios de imagen y de sangre cada 6 meses. Doctor, ¿de qué manera el tema de la pandemia, el COVID-19, quizás ha retrasado o ha interferido en los tratamientos de pacientes con cáncer desde su óptica? ¿Cómo ha sido quizás la incidencia de esta pandemia en este tipo de cáncer? Se ha afectado de una manera muy significativa porque muchos de los hospitales públicos y también algunos hospitales privados pues han convertido para destinar tanto los recursos humanos como los espacios físicos para tratar pacientes con COVID-19. Entonces, los médicos de primer contacto pues pueden mandar a continuar con el protocolo de estudio o el diagnóstico de estos pacientes sospechosos de cualquier tipo de cáncer, no solamente del cáncer de páncreas. Y pues los hospitales están totalmente deshabilitados en esta parte, entonces sí ha habido un retraso muy importante en el tratamiento. Sin embargo, pues ya en los hospitales en los que hay servicios oncológicos, en los que ya había pacientes con diagnósticos, ahí afortunadamente no se ha retrasado la atención y el tratamiento. Sin embargo, ha sido este punto entre los médicos de primer contacto, hospitales de segundo nivel, para brincar ya los servicios especializados. Se ha habido un retraso muy importante y pues desgraciadamente los resultados de todo esto ya lo iremos viendo conforme tengamos más información y mejores estadísticas. Muy bien. Doctor, para finalizar, quisiera que nos regalara algunos datos o algunos tips y quizás para la prevención. Este espacio lo escucha toda la comunidad y nos encantaría pues que también usted nos dijera de qué forma se puede prevenir este tipo de cáncer, pues en los casos en que ya no es hereditario, pues en este tipo de casos ya de nuestro estilo de vida que corresponden más a nuestros cuidados. ¿Cuáles deberían ser las recomendaciones de un médico para todos los que nos están escuchando? Este es un punto muy importante y sí voy a hacer más hincapié, tanto para el cáncer de páncreas como para cualquier tipo de tumor maligno, hay acciones muy importantes y muy sencillas que podemos realizar cualquier persona para disminuir el riesgo de que tengamos cáncer. Número uno, el tabaco, el consumo de tabaco, ya sea en cigarro tradicional, electrónico, puro, masticable, de cualquier forma, nos va a aumentar el riesgo para presentar cáncer y no solamente en pulmones, como tal vez la mayoría de las personas lo piensa, también aumenta el riesgo para cáncer de estómago, cáncer en cavidad oral, ya sea lengua, encía, paladar, cáncer de cuerdas vocales, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de estómago. Prácticamente la mayoría de los tumores malignos, el tabaco tiene que ver y es el factor de riesgo más importante y al final es el que más muertes produce al año, es el factor de riesgo más importante. Otro es el consumo excesivo de alcohol, que también nos va a condicionar diferentes tumores. La mayoría también son muy relacionados con el consumo de tabaco y obviamente sí. Combinamos tanto el consumo de alcohol con el consumo de tabaco, el riesgo va a ser mayor. Otra cosa muy importante es la alimentación. Si tenemos una alimentación balanceada con una disminución en el consumo de alimentos procesados, alimentos ahumados, enlatados, etcétera, y aumentamos el consumo de alimentos más naturales, frutas y verduras, pues también va a disminuir el riesgo para tumores, principalmente los tumores que están relacionados en el tubo digestivo. Tener una mayor actividad física también nos va a disminuir el riesgo, ya que algunos de los tumores pues, se van a tener un factor de riesgo importante como es la obesidad. Y también hay otras cosas que podemos usar en el
Un caso muy importante, pues, de infección por el virus del papiloma humano es uno de los factores de riesgo más importantes y que está totalmente relacionado con el cáncer cervicuterino en mujeres. Sin embargo, también puede ser cáncer anal, tanto en hombres y mujeres. Cáncer de orofaringe, que es una parte de la garganta, que también tanto en hombres como mujeres, pues el hecho de prevenir esta infección o diagnosticar y tratarla a tiempo o incluso usar la vacuna, pues nos va a dar muy buenos resultados. Y otro de los factores de riesgo más importantes y que pasa desapercibido es la exposición a la luz solar. Entonces, el uso de ropa protectora o de protector solar, bloqueador solar con un factor de protección de por lo menos 30 y usarlo de forma correcta, pues va a disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, esas son las acciones más importantes que podemos hacer para disminuir los factores de riesgo. Obviamente, si estamos cumpliendo con todas estas cosas, también el riesgo de enfermedades como hipertensión y diabetes también se va a ver beneficiado, que también son factores de riesgo para cáncer. Entonces, esto se vuelve un ciclo y si podemos empezar a romperlo, pues vamos a tener mejores beneficios. Claro que sí. Agradecerle al doctor Luis Fernando Negrete, él es oncólogo especialista en cirugías, oncólogo de la Universidad de Monterrey, México, miembro de la Organización de Oncólogos Comprometidos de México. Doctor, gracias por sus Muchas aportes, gracias por por la haber invitación. estado con nosotros en MSP. A ustedes también, gracias por conectarse con nosotros, por estar pendientes de esta transmisión. Lo invitamos a compartirla en sus redes sociales a cualquier persona que le pueda interesar y a visitar www.medicinaysaludpublica.com. Hasta pronto.